¿Qué onda, compitas? Bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy, compa, nos encontramos con el compita Omar, compas. ¿Qué onda? Los va a estar explicando un poquito de la bestia que tiene acá, compitas. ¿Es un qué? ¿Un Honda Civic? 91. 91. ¿Qué setup tienes en el motor? El motor es un 2.0 de una CR-V 99. Ok. De abajo, y la cabeza es de un Honda Civic SI 99. Tiene full bolt-on, headers, manifold, la transmisión es de un V16 también, un okay. 99 Civic, y E85. Oh, lo traes corriendo en E85, sí. Pero me estabas diciendo que estos V20s no vienen VTEC, ¿correcto? Correcto, no tienen VTEC. Luego solo tienes que poner otra cabeza de qué carro o qué. Del 99 SI, del GSR, y tienes que taparle un agujero donde se tira el aceite porque el V20 no lo tiene. Oh, ok. Sellándolo todo. So, básicamente, ese es un Frankenstein, ¿correcto? Sí. Que le pones partes de otros carros. Es lo que me gusta de los Hondas, bro, que les puedes poner bastantes partes de otros carros y lo haces funcionar. Y sobre todo, están súper baratas. Uh-huh. Estás corriendo en E85. ¿Cuánto es el poder que estás tirando al piso? En solo motor, bro. 176. 176, que este carro pesa, pesa cuánto? 1999. Pero no traes nada dentro, bro. Les quiero enseñar, bro, que este vato no trae nada, solamente en esta ocasión puso el asiento de él, el asiento donde yo voy a estar manejando. Y chequen atrás, compas. No trae absolutamente nada. Trae su casco porque le gusta ir a la track. Y trae E85. Que ojalá no los volteemos porque si no los vamos a quemar a la madre. Pero chequen, bro, si ustedes miran este carro en la calle, van a decir, bueno, quizás sí le tengan miedo porque van a mirar las llantas. ¿Qué setup de llantas traes, bro? Son 205-50-15, que son las Praxis R888. Que son unas llantas excelentes, bro. ¿Los rines? ¿Qué son estos rines? Cozy's K1s. Cozy's K1s. Bro, estos rines se miran en este carro espectacular, pero como está diciendo, si lo miras de atrás, van a decir, ah, Leo Civic, boy. Pero esta cosa te puede hacer bastante daño, bro, por una de las razones es de que no pesa nada. Y yo pienso que el E85 sí hace un poco de diferencia, sí, sí, en solo motores. No me digas que no. Trae el K-Series Shifter, ¿correcto? ¿Cómo le llaman ustedes? K-Tune Shifter. Greedy steering wheel. Los asientos son de un 91 Prelude, Honda Prelude SI. Me van a decir que estoy loco, bro, pero estos se miran como Leo bucket seats, como que si fueran bucket seats. Mira, pero old school bucket seats, ¿verdad? Se cierran y se abren. A la madre, eso prácticamente sí son como bucket seats, ¿verdad? Yeah. That shit badass. Old school bucket seats. En serio, estos Hondas en estos años, bro, te van a sorprender de lo que están haciendo con ellos. Como le repito, esto se trata de que se miren regulares, pero a la hora de correr hacen desmadre. Van a saber qué es lo que trae este. Bueno, compitas, me voy a poner los guantes. Vamos a ver qué puede hacer este Leo Civic. ¿Qué año es este Civic? 91. 91. Bro, se sientan badass. Vamos a estar comenzando. Dale gas, bro. Dale, you gotta give gas. Sin miedo, sin miedo, sí. ¿Estoy o qué? Yeah. Ay, man. Está acá en Atalco. Oh, tu brush ya está arriba, bro.
que chingón, güey. ¿Cuánto? 176 caballos de fuerza. Uh-huh. Y lo sentí como que si fuéramos en un carro de 300 caballos de fuerza al piso, bro. La neta, sin exagerar. Arranca demasiado bien. Con los guantes, ¿qué planes tienes para este carro? Ponerle turbo con un motor todo armado con para darle a 500 caballos de fuerza. ¿Planes son 500 caballos de fuerza? Sorprende, bro, es que le puedes dar rainline hasta 8300, correcto, 8300, bro, y esta madre sigue y sigue y sigue como que si nunca vayas a terminar el gear, bro. La neta, hey, excelente trabajo que has hecho con este proyecto. Gracias. Está caliente, bro, es un straight up race car, no trae AC, no trae power steering, no trae absolutamente nada, bro. ¿Sabes cuál es tu radio? El mofle, bro. Ese es tu radio, ese es tu radio. Este no traes radio. Está bastante chingón, bro. Vamos a estar haciendo unos rolling shops, bro. Vamos a hacer el último cubo de third gear y vamos a estar comenzando con los rolling shops. Send the channel too. Oh boy. Bueno, compitas, ahorita vamos a estar dirigiendo una vez más a la Ciudad de México. Vamos a hacer unos cubos con la EGH on E85. Una de las cosas que me estabas diciendo también es que trae la Honda Data, ¿verdad? Sí. Y que puedes chequear todo por tu teléfono, ¿correcto? Sí. Todo lo que sea del oil pressure completo, todo. Damn. Te enseña todo, la temperatura, los sensores, mire, RPM, TPS, inyectores, la temperatura del coolant, todo. Básicamente toda la información que necesitas saber lo tienes ahí en tu teléfono. Sí. Damn, that shit badass. ¿Por Bluetooth o cómo se conecta? Sí, por Bluetooth. ¿Es la más nueva? La vendedora, ¿cuál es? V3. Bueno,
haciendo un dúo contra la AG de mi compa Carlos en E85 Turbo. Este es un B20, B10, two buttons, ¿correcto? Con E85. Esta madre jala, compas. No subestimen el libro por su portada, compas, porque le puede impresionar este Leo Civic. Solo vemos en la Ciudad de México. Bueno, compitas, eso va a ser todo por el día de hoy, compas. Vamos a estar despidiendo gracias al compa Omar, que los dio el review en su Civic, que es una mamada, en serio. Para ser Omar, bro, jala bastante bien. Es agresivo hasta el tronco, bro. ¿Hace cuántos que andas en un Leo NASCAR y shit? También fuimos a la Ciudad de México, el compa Carlos. Se dieron unos pegones. El compa Carlos en las dos carreras primeras falló tercera. Y la tercera carrera, bro, falló cuarta, pero andan iguales a pesar de todo, que el compa Carlos anda turbo y esta madre anda on motor B20 BTEC, compas, full buttons on E85. Bro, la neta, agradecido por el review. Gracias. Y fantástico proyecto que los trajiste, bro, la verdad. Aquí lo vamos a estar despidiendo, compa, lo vemos la próxima y espero que les haya gustado el contenido y hasta luego, bro.